Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy os traigo una información realmente desconocida. Existe una sociedad secreta tribal llamada la Sociedad del Leopardo, que basaba muchos de sus rituales en brujería para convertir a personas normales en algo así como muñecos sin conciencia que mediante sustancias y estados alterados de conciencia creían convertirse en leopardos. Incluso usaban una serie de garras de animales para hacer una simbiosis con el animal y atacar a sus víctimas. Que por cierto, siguen existiendo, pero a niveles mucho más altos que en la antigüedad, en todas las partes del mundo. Me encanta esta temática porque muchas veces descubro que habían sociedades secretas que ni siquiera están en los libros, porque esto es realmente raro. Además, es una sociedad secreta tribal. Esto significa que nace en el corazón de una tribu. Esta vez esto viene de Sierra Leona, a mediados del siglo XX, África Occidental. Y vemos cómo desde el chamán, desde la doctrina más ancestral y los secretos del propio bosque, se va a extender por todo el mundo, llegando a Cuba, por ejemplo, y en otra serie de circunstancias. Así que vamos a indagar sobre la sociedad secreta del leopardo. Bien, como os decía, apareció en Sierra Leona, mediados del siglo XX, y sus miembros se reunían para realizar actos prohibidos de brujería. De hecho, eran actos condenados, que muchas veces acababan con la vida de personas, el desmembramiento de personas, y se lo comían, se comían a las personas en grupos. Esto era brujería de más alto nivel. De hecho, ellos creían que al desmembrar un cuerpo y comérselo, de alguna forma estaban adquiriendo el poder de esa persona, su esencia vital, su esencia o fuerza espiritual. Las primeras menciones escritas sobre esta sociedad del leopardo las encontraríamos en un libro de Sierra Leona llamado La tumba del hombre blanco, escrito por George Bunbury en 1888. Fijaos, 1888 empezó a escribirse, pero esto era mucho más antiguo, es realmente ancestral. En el libro señala algo muy importante, la historia de cómo adquirieron un terrible poder, una influencia a todos los pueblos de alrededor porque les tenían realmente terror, y por eso fueron extendiéndose por diferentes partes del mundo utilizando el terror como eje central. Aquí tenemos una imagen extraída de un artículo bastante antiguo, pero quiero que os fijéis muy bien en las armas que utilizaban. Intentaban parecerse realmente a leopardos. Y así funcionaban. Pero después de hacer una serie de rituales y entrar en estados alterados de conciencia, se volvían autómatas, seres sin conciencia. Como un MK Ultra, pero con esos rituales. Para ser más precisos, la sociedad secreta tribal del leopardo proviene de las etnias Ouru del Calabar, Efor y Efik. Eran las tres principales que, tenían esa descendencia y secretos y conocimiento de los rituales sagrados y realmente terroríficos del leopardo. Esta sociedad era de, como estáis viendo, por toda África Occidental en principio. Cogía Sierra Leona, Nigeria, Costa de Marfil o Liberia, siendo en Liberia prohibidos y perseguidos hasta casi su exterminio, pasando a la clandestinidad. Porque la gente realmente tenía tanto miedo que fue un problema de Estado. Eran muy temidos, mientras que realmente se extendían sus rituales blasfemos por todas las regiones. Solían portar vestimentas con pieles de leopardo, atacaban a los viajeros con armas punzantes en forma de garra y también con dientes de leopardo.
Cuando atacaban siempre lo hacían en un estado alterado de conciencia, desinhibidos de su humanidad, como auténticos leopardos. Y esto es realmente lo extraño, ese estado de posesión que les permitía ser más ágiles, también muy fuertes, e incluso se dice que resistían todo el dolor como si estuvieran bajo los efectos de algún tipo de psicótico, alguna sustancia. Pero vete tú a saber, ¿no? Porque lo que ellos creían era que habían sido poseídos por ese espíritu animal, el leopardo. Claro, todos estos ataques acababan consumiendo carne humana y, bueno, ahí surgieron muchos problemas oscuros. Como os decía, fueron prohibidos por el gobierno de Liberia. Aquí os voy a poner otra imagen más, aunque os debo decir que esta imagen no pertenece a la sociedad del leopardo. Pertenece a la sociedad del cocodrilo y a la sociedad poro. Porque, como sabéis, siempre existen imitadores o existe una rama dentro de sociedades secretas que deriva a otra cosa, que se separa y con esos secretos, ese conocimiento, crea otra sociedad. Y así surgieron otras, como la sociedad del poro. En este caso, lo que estáis viendo es la sociedad del poro, dividido entre hombres y mujeres. La parte de las mujeres era otro tipo de sociedad, pero también con esos secretos. En este caso, como os decía, provienen del pueblo Mandé y forjaron incluso su propio gobierno con sus leyes y sus directrices para poder subsistir. Ellos tenían otra creencia, pensaban que los espíritus y el más allá, todo eso que representaban portando máscaras de madera, esos espíritus podían bajar a tierra o transfigurarse en tierra, pero siempre con brujería oscura. También comían a varias personas. Pero aquí hay otra cosa interesante. Utilizaban el tabú. Sabéis qué significa la palabra tabú, ¿no? Algo que no se puede tocar, algo que es muy difícil de hablar. Pero para ellos el tabú era un poder. Colocar el tabú a una persona, a un concepto o a un lugar, significaba que nadie podía ni siquiera pensar en eso. Tenían que hacer el vacío, el silencio, como si fuese la meta más importante de su vida. Cuando se etiqueta a alguien con el tabú, eso deja de existir para todos los miembros. Y eso formaba parte de un acto de brujería muy poderoso que ellos utilizaban. Pero bueno, seguimos hablando un poquito de la sociedad del leopardo. Bien, como os decía, se extendió por diferentes partes del mundo. Y aquí, esto de aquí es lo importante del vídeo. Como una sociedad tribal deja de ser tribal, se convierte en una sociedad secreta de gente con corbata, ¿sabéis? Me refiero metafóricamente. Gente que ha dejado muy atrás el bosque y se ha centrado muchísimo en el poder, en el dinero y en el control, extendiéndose por diferentes partes del mundo. Claro, quizás los que al principio se llamaban la sociedad del leopardo ahora han cambiado de nombre, pero siguen existiendo sus raíces y su conocimiento blasfemo por parte de esos actos de brujería y, claro, consumir carne humana. Como os decía, lo primero que se sabe es que saltaron de África a Cuba. Concretamente, allí empezaron a tomar otro nombre, como la sociedad secreta del Abacúa, en 1836, antes incluso del libro que hablaba de los del leopardo. Pero sí, esta sociedad de la Abacúa en Cuba se basaba principalmente en ellos. Esto es realmente interesante, cómo evolucionan las sociedades secretas por todo el mundo, en este caso, chamánica. Por mencionar un poquito más la sociedad del cocodrilo, ya os digo que no hay mucho más. Muy similar al leopardo, surgieron a finales de 1900 y, bueno, en el este de África. Quizás en vez del leopardo lo sustituían por el cocodrilo como animal tótem. Pero eso ya no lo sabemos, ya que no hay nada de información. En fin, también hay algún dato no tan importante, pero sí que es interesante. Como, por ejemplo, en la ciencia ficción,
bueno, en la ficción concretamente, son mencionados. ¿Os acordáis de las películas de Tarzán? Pues ahí aparecen en las primeras películas la sociedad del leopardo. O también el creador de Conan el Bárbaro, Robert E. Howard. Este hombre menciona en sus novelas a la sociedad del leopardo. Robert E. Howard, insisto, creador de Conan el Bárbaro, fue muy amigo de Howard Phillips Lovecraft e incluso compartieron algún relato juntos. Así que todo está conectado. En fin, aquí os dejo toda esta información que he podido recopilar. El tema me lo descubrió un amigo desde Twitch. Alguien en el chat me dijo que investigara sobre esto. Y me ha parecido fascinante, ¿no? Ver cómo la raíz de muchas sociedades secretas de hoy en día, que ahora son discretas e incluso legales, la raíz viene de la selva, del bosque, de la oscuridad y de esos actos de brujería. Ahí lo dejo, amigos. Como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales, donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.